En la conferencia que he dado la he centrado en el diseño de sistemas de inteligencia artificial responsables que permitan ser auditados cumpliendo con la regulación y que además cumplan con los principios éticos y con los objetivos para los que son diseñados. Y he hecho un análisis de la regulación actual y de la tecnología de lo que se conoce como trustworthy artificial intelligence, inteligencia artificial fiable, y he concluido con elementos que son esenciales. El análisis del diseño de modelos para la seguridad, la robustez y la resiliencia, la garantía de que un algoritmo siga los principios por los que se ha diseñado, y también lo que hemos comentado de gobernanza 360 grados. Hay que diseñar un sistema de inteligencia artificial para el objetivo y con los principios éticos y legales, y en segundo lugar hay que garantizar que en el ciclo de vida de este sistema inteligente mantiene el correcto funcionamiento y que tenemos mecanismos para en todo momento redireccionar o rediseñar el sistema y que plantee un comportamiento correcto y un comportamiento ético. Thank you.